¿cómo están? Muy buenas tardes. Su servidor Antonio Nelly saludándoles desde la cancha del Instituto Máter, en donde en un momento más arrancará este esperado duelo entre el equipo de Poncho de Nigris, de La Pandilla, y Team Davo, el equipo de MC Davo, en lo que esperamos sea un partido muy entretenido, un partido muy divertido que ha generado mucha expectativa en toda la afición, en todos los seguidores de estos dos grandes personajes de la televisión, de la música, gente muy querida por el público y también en las redes sociales. Se va a llevar a cabo de manera muy formal esta ceremonia, este protocolo con el que va a dar inicio este partido el día de hoy. Aquí estamos en San Pedro Garza García, en las instalaciones del Instituto Máter. Aquí vemos, señores y señores, el saludo de los dos equipos en este partido importante entre el equipo de La Pandilla FC en contra de Davo Team. Ahí vemos al capitán del equipo de Poncho. Ahí vemos también a MC Davo, ya listos, se dieron el saludo cordial, se juntan para la foto. Y vamos a iniciar con el himno nacional mexicano, guardándole el respeto debido. Todo listo para deleitarnos con la voz. Mexicanos a grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble su centro en la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble su centro en la tierra al sonoro rugir del cañón. Perfecto, ahí vimos de Josh Carmona cantando el himno nacional mexicano. Toño Neri, adelante. Sí, Kaiser, pues como tú lo has descrito muy bien, ya está todo listo, ya se ha generado mucha expectativa, la gente está conectada a través de las páginas de Facebook de los grandes protagonistas del día de hoy para esperar que este partido dé inicio. Ya han platicado los dos equipos para pues dar lo mejor que tienen, cada uno en su circunstancia. Fueron reuniendo tanto Poncho como Davo a sus mejores hombres, a sus mejores jugadores, y bueno, pues hoy los vamos a ver en otra faceta. Los admiramos como artistas, los admiramos en la televisión, en los medios, hoy los vamos a ver detrás de la pelota, a ver cómo les va. Sí, de hecho, se creó mucha polémica de ese partido, unos decían que no se iba a hacer, otros que sí, al fin de cuentas se va a arreglar todo en la cancha, este duelo que obviamente se trae en pique lo que es Poncho de Nigris y MC Davo, se va a reanudar ahí todas las asperezas en la cancha, y sobre todo en un partido que nos va a dejar mucha polémica, muy buena narración, y sobre todo va a crear mucho rating en lo que son las redes sociales, van a reventar con todas las redes sociales, y en un partido que esperemos que haya muy buenos goles, sobre todo buenas jugadas y buenas atajadas de los porteros. Sí, además hoy fue día de Champions, así que traemos la referencia muy alta de lo que vimos al mediodía. Vamos a ver quién se luce y quién nos regala grandes goles. Pues Poncho vio en su casa crecer a grandes jugadores como Toño, que en paz descanse, como el mismo Aldo, así que pues tiene muy cerca lo que es la referencia de grandes jugadores de fútbol. Y MC Davo pues tiene ritmo, tiene movimiento, no lo he visto yo detrás de la pelota, pero bueno, hoy vamos a corroborar, a ver, con su número 91 a la espalda, está ahí en el círculo central para que usted lo siga muy de cerca, qué nos puede mostrar el día de hoy y qué habilidades tiene con la pelota en los pies. Así que se van a acomodar los equipos para la foto oficial y en un momento más estará rodando el esférico aquí en esta noche, una tarde, noche agradable, ya se está escondiendo el sol que pegaba fuerte sobre esta cancha y ha servido un poquito el paso de los minutos
para que las condiciones de juego estén todavía mejores y puedan los futbolistas pues rendir un poco más sin tanto sol. Está Arnoldo Lozano como árbitro central, apoyado por Reyes Yáñez como asistente número uno, y Alejandro Lozano, que es el asistente número dos para este partido. Así que tenemos tripleta arbitral formal para cuidar todos los detalles, y la idea pues es que sea un buen espectáculo, Kaiser. Sí, Toño, y aparte, un dato importante, MC Davo participó en un torneo internacional allá en Barcelona. Entonces, digo, quizás mucha gente no lo conoce en el ámbito futbolístico, pero fue un torneo internacional y pues eso le pone una etiqueta, sobre todo le pone saborcito al caldo para darle un buen desempeño en la cancha. Definitivamente, pues todo está listo para que el equipo de Pocho de Nigris, el equipo de la Pandilla FC, mueva la pelota, Kaiser, y te escuchamos con la narración del primer tiempo. Gracias, Toño Nelly. Señoras y señores, ya todo listo para arrancar ese partido entre el equipo de la Pandilla FC en contra de Davo, de MC Davo FC, dos grandes equipos, dos grandes talentos, y sobre todo que mandan todo su arsenal a la cancha para ponerle ese sazón, como decía Toño Nelly, hoy Champions. Entonces vamos a ponerle el sabor que se debe a este partido, este duelo de titanes entre Pocho de Nigris en contra de MC Davo. ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Rueda la pelota! ¡Que vibre la pasión del fútbol! De primer tiempo, desde el Colegio Mater, Pocho de Nigris FC en contra de MC Davo FC. Se viene el equipo de MC Davo y juegan en corto. Ahora viene el despeje del arquero Gastón. Ahora recupera el número 22 del equipo de MC Davo. Aguanta la presión, levanta el esférico. El árbitro le marca foul, juego peligroso ahí. El jugador número 4 del equipo de Pocho, al 69 de Davo. Vamos a ver si viene la primera posibilidad del equipo de MC Davo con el número 20 frente a la pelota. Se viene el Venado Medina a pegarle la pelota. Pone 2 a la barrera. Vamos a ver, se viene el tiro. La pelota, el tiro, la pelota desviada. Pasó cerca, pero allá de la calle. Y será saque de meta para el equipo de Pocho FC. Un partido que empieza movidito, Toño. Sí, sí, están tratando de mostrar lo mejor que tienen en esos primeros instantes, y será muy importante también el tema de la condición física, porque parece que no, pero algunos que no estén tan acostumbrados a jugar frecuentemente podrían resentir muy rápido el peso de estar corriendo en esta cancha. Se viene ahora el equipo de Pocho por la banda derecha, pelota larga buscando el esférico. Vamos a ver esta pelota. Pelota dividida, aguanta la presión. Se viene el número 7 del equipo de Pocho. Levanta el esférico. Ahora el equipo de MC Davo. La pelota con Cuatrochi. En corto. Va para Pocho. Vamos a ver. Excelente. Cubre la pelota y juega la pelota, dice el árbitro. Le mete el cuerpo. Vamos a ver qué buena pelota. La viene el 15. La pisa, la juega hacia atrás para Cuatrochi. Roba la pelota el equipo de MC Davo. No por mucho tiempo. Y ahora desde atrás a ponerle la ocarina, a darle juego a la pelota. Se viene el esférico largo, largo, cambio de juego por sector de la derecha. Le pegó ahí al número 23 del equipo de MC Davo, Daniel Montemayor, y será saque de manos para el equipo de Pocho con Darío Flores. En corto para el número 4, Cuatrochi. Ahora para Darío, aguanta la presión Cuatrochi. Viene MC Davo, la barrida, dice el árbitro, juegue. Ahora el equipo de Pocho a atacar, saque de manos para el equipo de Pocho, pelota buscando Pocho, esto puede ser Pocho, la pelota. El arquero se le quedó viendo esa pelota, como se quedan los chinitos, nomás mirando. Y se va a venir el despeje largo. Ahí va el arquero Edson, la pelota larga. Bien, el despeje del equipo de MC Davo, pelota de vida. Darío con el cabezazo. Todavía no hay orden, Toño Nelly, en la media cancha no hay quien tenga posición de pelota. No, está muy dividido el control del esférico, intentando el equipo de Pocho con trazos más largos para llegar de un solo toque al área rival, y vamos a ver cómo contrarresta esta estrategia el cuadro de MC Davo. Se viene Pocho, el equipo de Pocho jugando desde atrás. Vamos a ver, le va la presión con el número 69. Esta puede ser, ¿no? Revienta como todo el italiano. Hacia arriba la pelota en juego. Aguanta la presión. Va el número 10 del equipo de Pocho. Aldo Puente aguanta la presión, toca hacia atrás. Vamos a ver en esta. Le van a dar vuelta, ¿no? Prefieren irse por la banda de la izquierda. Pelota rebotada en el número 17 del equipo de MC Davo. Raúl Cerna será saque de manos para Pocho. Pocho FC, vamos a ver la pandilla.
Se viene la pandilla con la primera. Vamos a ver, se va a abrir el centro. Aguanta la barrida bien. Sigue la pelota en juego. El número 22. Manda el centro. Pelota rebotada. Se viene el despeje ahora del equipo de Davo. Vamos a ver, se puede venir la contra. Se puede venir la contra. ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Pa' dentro! ¡Que están comiendo mole! Llega Jonathan Flores. Agarró parado, mal parado Gastón Siboldi. Lo agarra comiendo moras. Y esto ya está 1-0. Davo FC. A la pandilla FC, Toño. Qué golazo, qué manera de sorprender de larga distancia y sobre todo la precisión para poner la pelota ahí donde era inalcanzable para el arquero. Esto ya se puso bueno. Ya le pusieron sabor al caldo como nuevo Nor Suiza. Nor Suiza, ponle sabor al caldo, informa Davo FC 1, la pandilla FC 0. Vamos con comentarios a nivel de cancha. El escuadro italiano dando todo, versus los de Davo. Vemos que los de Davo se pusieron más vivos en este momento, sorprendieron al arquero y los invitamos a que sigan en la transmisión desde la página de Poncho de Nigris. Vamos a ver, se viene la pelota tocando el equipo de Poncho, que ya tiene un gol en contra. A darle juego ahí al defensa del equipo de Poncho. Empieza a tocar el equipo de la pandilla. Pelota larga ya buscando el número 10. Se le fue la pelota a Aldo Puente, que ha sido el orquestador de este encuentro, pero todavía no hace daño el equipo de la pandilla FC de Poncho. Pelota larga ya, bien Gastón Siboldi, se va a quedar con ella. La doma con los pies. Pelota larga buscando al número 22, Jorge Durán. Y se queda el arquero Edson con la pelota. Se viene el despeje largo. En la media cancha viene el número 4 del equipo de la pandilla. Poncho tiene la pelota. Hacia atrás le roban el dulce. Ahora se viene el equipo de Poncho. Roba otra vez el esférico. La juegan en corto. Viene el equipo de Davo haciendo labores defensivas. Y la pelota salió. Saque de manos para el equipo de la pandilla FC. Con el número 7, Brian Aguilar, la pelota buscando Poncho. Vamos a ver, esta puede ser Poncho, media vuelta, ¿no? Le cierran los espacios, vamos a ver si sale Poncho. La magia del italiano, aguanta la presión, se viene la cobertura bien excelente del equipo de Davo con el número 5. Dice el árbitro, el abanderado, que salió la pelota, saque de manos para el equipo de la pandilla. Vamos a ver con el número 7, la pelota al área, el cabezazo que llega del equipo de Davo. Ahora el número 11, César Acosta, con la pelota hacia atrás con el defensa de un niño. La pelota larga, vamos a ver, ¿esta puede ser? No, la agarraron en fuera de lugar. Le pillaron en fuera de lugar a este número 10, Aldo Puente. Y será pelota parada para el equipo de Davo FC. Ahí vemos a Davo en la media cancha aguantando la presión. Con marca pegajosa del número 4, se va a venir la pelota arriba, ahí va el esférico, la pelota cruza tres cuartas partes de la cancha, ahí va la pelota, le pega, vamos a ver, esta puede ser para Encidado la pelota, viene la cobertura excelente del defensa, el emperador juega en corto para el número 15, Luis Ángel García, el Filipín, aguanta la presión, le van a robar el esférico, bien el tapón ahí, el equipo de la pandilla, aguantando la presión, vamos a ver si viene Filipín, no, le robaron la pelota, ahora Cuatrochi hacia atrás. Para el emperador, puede abrir por el sector de la derecha para el cacha. Vamos a ver el número 5, Darío Flores, hacia atrás para Gastón Siboldi. Siboldi, por el lateral de la izquierda, aguanta la presión, empieza a tocar rápido el equipo de la pandilla. Vamos a ver, se le mete primera, le mete segunda. ¡Uy, qué buena pelota! ¡Esa puede ser para Poncho! ¡No! Salió Edson, revienta al arquero, atento a las acciones. Vamos a ver ahora, Felipín la peina, aguanta la presión. Se viene MC Davo con el número 7, aguanta la presión. Ahora cierra con el 20. Empieza el tiki-taka del equipo de Davo. Pelota larga buscando a Davo. Va a salir Gastón. Bien, se cuelga de la pelota como se cuelga la quincena, segura y firme. Va la pelota Gastón. Va a botar el esférico. Vamos a ver en esta jugada. Se viene Davo. El equipo de Davo aguanta la presión, el negro Medina. Bien, se quita uno, aguanta la presión. Se quita Darío, sigue el segundo. Vamos a ver Damonte, Damonte. Y el árbitro dice, es abajo, es falta.
Pocas llegadas, Toño, el equipo de la Pandilla FC, y no se le ve por dónde. Sí, no han podido encontrarse del medio campo para adelante. Han buscado, como decíamos, los trazos largos, pero todavía sin concretar. Y no han logrado salir bien con la pelota controlada después de la media cancha. Ahí es donde ha estado el problema para ellos. Aunque después del gol, el equipo de MC Davo tampoco ha vuelto a llegar con claridad. Vamos a ver, se viene la Pandilla con el número 7, Brian Aguilar. La deja sacar, se la deja salir, se viene el saque de manos, pelota al área buscando a Poncho. ¡Poncho con el pecho, el tiro! ¿Para dónde, Edson? Pelota que rasguña el arquero, le mete, ¿qué digo? Los dedos, la mugre de los dedos, y la manda a tiro de esquina. La primera clara, Toño Neri, del equipo de la Pandilla, y se va por arriba. Y que no lo vea Aldo a Poncho porque lo va a regañar, la quiso controlar en dos tiempos y me parece que era de primera porque se le acabó el espacio. Se viene el centro, la pelota que queda corta va a ser nuevo tiro de esquina. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 en el área, se viene el centro buscando a Poncho, ¡el cabezazo! ¡Cerca la bala! Pelota que pasa cerca del poste, se salva el equipo de MC Bao, Toño. Se salvó dos ocasiones consecutivas, la primera por una gran intervención del arquero y la segunda ya fue un remate que pasó apenas desviado, pero entonces ya podemos contabilizar que el cuadro de Poncho de Nigris está empezando a tocar la puerta. Está cerca, cerca, le tocan la puerta, pero no les quieren abrir. Vamos a ver, se viene la pelota, aguanta la presión, falta, le cometen falta, tranquilos, tranquilos. Ahí Montemayor recibe una falta, el zurdo. La juega en el medio, con el 69, pelota que regala, recupera la Pandilla, vamos a ver. Le marcan una falta ahí al jugador del equipo de la Pandilla. Si no me equivoco es Aldo Puente. Sí, ese jugador habilidoso, vamos a ver que tiene que aparecer más. 4-8, puntea al esférico, recupera el equipo de Davo. Davo FC presiona a Poncho, la pelota le tuvo miedo ahí a Poncho y será saque de manos por sector de la izquierda. Felipín le mete el pecho a las balas, aguanta la presión Felipín. Sale o no sale, ¿no? Nuevo saque de manos. Se empieza a esconder el sol y eso se va a poner bueno, Toño. No, el partido pinta para mejor. Habrá que esperar luego los cambios. El cuadro de Poncho trae como 3 equipos, así que podrán hacer un gran número de sustituciones para ir emparejando las cosas a medida que se vayan cansando. Vamos a ver, se viene el tiro, el arquero escupe, contra remate que no llega. Bien la cobertura del defensa, van a sacar todo. La pelota que se va por el sector de la izquierda, buena pelota, excelente la cobertura de Darío, puntea el esférico. Y llega a los botines de Gastón, que le van a presionar, juega en corto por el sector de la derecha. Se viene el negro, el emperador. Para Gastón, bien parado el equipo de Davo FC, pelota larga, buscando allá. Bien, le mete el hombro, aguanta la presión, recupera el esférico MC Davo. Vamos a ver, se viene el número 11, César Acosta, pelota larga, vamos a ver. Esta puede ser, ¡puente, puente, puente! ¡La sacó el defensa! ¡Increíble! ¡La sacó el defensa y se salva al equipo de la Pandilla, Toño! Salvada impresionante, 0 y van 3 jugadas seguidas donde de la línea prácticamente o la sacan o se desvía la pelota, pero ya está cerca del empate el equipo de Poncho. El centro, el cabezazo que queda corto, aguanta la presión. Vamos a ver, jueguela, dice el árbitro. Se tropezó con una hormiga, va Felipín. El ex de Tigres y ex de Veracruz. ¿Cómo no recordar esa época dorada? Viene la pelota. Le marcan una falta a Poncho de Nigris. No, fue mal saque. Hubo sí. Mal saque y será pelota para el equipo de MC Davo. Vámonos a nivel de cancha, adelante. Muchísimas gracias, aquí estamos en nivel de cancha, pasándola fenomenal, el público está prendido, hay porras prendidas el día de hoy, se escuchan abucheos, se escuchan aplausos, grandes personalidades, tanto como en la cancha, como en el público. Cabe mencionar que utilicen el hashtag Team Davo, hashtag Team Poncho, y que nos dejen sus comentarios vía Facebook. Estar leyendo en la siguiente transmisión. Nos vamos de nuevo a cabina. Gracias al Sonrix, que está a nivel de cancha, llevando la cobertura y cerca de las jugadas de este partido. Duelo de titanes. Vamos a ver, se va a abrir el despeje
El defensa central del equipo de Dabo FC. La pelota larga cruza al medio campo. Llega a tres cuartas partes de la cancha. Hay un manotazo, ¿sí? Se vio más claro que el agua. Le mete el manotazo el número 69 del equipo de MC Dabo, Mauricio Meléndez. Al jugador de la pandilla, la pelota larga buscando puente. Va a salir Brian. Es Edson. Y se queda con ella. Viene el arquero, la pelota larga. Todavía no hay orden. ¿Quién controla la pelota y quién le ponga? Va la pelota, Darío, aguanta la presión. Ahora se viene encidado, el equipo de Dabo aguanta. Bien Puente haciendo labores defensivas, hacia atrás. Montemayor, para Edson, le van a presionar. Salen apuros y recupera otra vez el equipo de Dabo en media cancha. Ahora la trae la pandilla, se viene la pelota para Felipín, va a meter al centro, la busca ya el Poncho, ¿no? Pelota que queda corta y recupera a Dabo. Mucha disputa de esta pelota y no hay quien ponga orden, Toño, en la cancha. No, se ha perdido un poquito el orden, el acompañamiento. Ha generado más presión el cuadro de Poncho en estos últimos minutos. Pero no hay ninguno de los dos que esté imponiendo condiciones realmente con la pelota. Es un dominio alterno en medio campo principalmente. Se viene la pelota buscando a Poncho. Va a Montemayor. Ella la dice el árbitro, pelota que queda en el rectángulo, ¿no? Ahora sí, le rebotó la pelota a Poncho de Nigris y será saque de meta para el equipo de MC Dabo. Adelante, Sonrix, con comentarios de la gente. Oye, increíble, la gente se está manifestando en las redes sociales, la gente está prendida, la gente está eufórica. Aquí dice, hashtag yo con Poncho, hashtag mueble troncoso, hay comentarios, hashtag Dabo el de los 35 kilos. Oye, pero hay algo que la gente está pidiendo y es el encuentro entre Dabo y de Nigris. Hasta el momento no se ha dado, pero ya se viene. Gente, por favor, compartan la transmisión, cada vez somos más, y utilicen el hashtag el juego del año. Perfecto, Sonrix, a nivel de cancha fue amonestado Poncho de Nigris y del equipo de la pandilla, y Daniel Montemayor del equipo de MC Dabo se llevaron cartón amarillo los dos. Ahí trae un pique fuerte entre Montemayor y de Nigris. Va la pelota Gastón buscando a Poncho. Vamos a ver, va a llegar a Edson. Ay, cerca ya. Llegaba la pelota Brian Aguilar, pero viene el arquero. Se queda con ella. Pelota dividida. Recupera MC Dabo. Allá con el flaco Di María. Levanta el esférico con el número 17 buscándolo Raúl Serna. Se le fue la pelota y será saque de manos para la pandilla. Por el sector de la izquierda le dice el árbitro, vamos a tranquilizarnos. Venimos a jugar y a sacar el estrés en el rectángulo de la pasión. Va la pelota el emperador. Le pone calma. Tiene a Darío por el sector de la derecha. Prefiere ir por la izquierda. Con el venado regresan otra vez para Gastón. Gastón Ciboldi. ¿Quién se mueve? ¿Quién la pide? Pelota larga. Vamos a ver, Poncho Larra, ¿no? La defensa revienta en el medio campo dividido. Vamos a ver, pelota larga. Se viene allá el número 7. El esférico, uy, qué buena pelota individual. Esa puede ser, ¿no? El árbitro dice, juega. Alan Rangel. Se tropezó el árbitro y dice que no. Darío, pelota que recupera otra vez el equipo de Dabo. Aguanta la presión. Bien Darío. Termina siendo saque de manos para el equipo de la pandilla. Ahí vemos el reclamo de Montemayor, que ya tiene tarjeta amarilla. Sí, sigue insistiendo, va a haber la roja. Y se nos va a ir a refrescar temprano. Vamos a ver la pandilla que tiene que ponerle la calidad, porque está el arsenal, el mejor arsenal de la pandilla está en el campo. Se vendrán indiscutiblemente unos cambios, Toño, para refrescar y sobre todo para más agresión en la línea ofensiva. Sí, tendrán que buscar cómo balancear cada uno sus líneas. Y sí, queda eso de las tarjetas amarillas. Poncho se hizo de palabras ahí con Montemayor. Montemayor no contestó, pero el árbitro no quiso problemas y dijo amarilla los dos porque esto es recreativo, así que vamos a echarle ganas, pero sin llegar a que se desborde la pasión. Se viene la pandilla con el emperador para Darío por sector de la derecha. Viene Darío. Pelota que manda largo. ¡Uy, qué buena pelota! ¡La baja! ¡Se viene al centro! ¡La pelota ahí! ¡Poncho!
le sacaron mole de olla. Vamos a ver, sigue la pandilla, ese puede ser peligro, la pelota que le va a quedar otra vez a Darío, se viene Darío, la va a meter al centro, Darío la una, Darío la dos, el centro, la pelota corta, excelente, le queda el número 11, la manda hasta el satélite, hasta allá, hasta Nuevo Laredo, mandó esa pelota César Acosta y será saque de meta para el equipo de MC Davo FC. Una llegada importante, Toño, la segunda llegada importante de la pandilla y no concretan. Sí, ya el segundo disparo fue complicado por cómo venía la pelota para prenderla y pues como dices tú, salió allá muy detrás del arco hasta la otra cancha y ya el equipo de Poncho hace un par de cambios, con lo cual se cumple lo que mencionabas, están empezando a refrescar las energías dentro del terreno de juego. Salió con el número 10 Aldo Puente y entró con el 6 Miguel Vela. Y el otro cambio, ahorita lo checamos, el número 4 es el que sale Rafa Rodríguez. Vamos a ver, ya entra el número 16. Mane Aspilla, la pelota, juéguela, dice el árbitro. Se viene Mane Aspilla. No es Maluma, es Aspilla. La pelota se viene con los dos refuerzos, los dos cambios que hace el equipo de la pandilla. El emperador. Pelota larga, fuera de lugar. Atento el abanderado, marca el fuera de lugar y sobre todo vemos la desesperación de Poncho que no encuentra ponerse frente al arquero Edson del equipo de MC Davo, Toño. Sí, lo han buscado, ha tenido un par de oportunidades, ninguna de las dos con la comodidad que hubiese querido, pero pues ya han estado llegando ahí con esos trazos largos. El cabezazo y a la pelota que se queda con Gastón Siboldi. Tiene abierto allá al sector de la derecha al número 2. Pelota larga. Vamos a ver a Asprilla. El cabezazo. La mete al rectángulo. Pelota dividida. 20 minutos del primer tiempo. El equipo de Davo FC. 1. La pandilla de Poncho de Nigris. 0. Y hay que decir que el cuadro de Davo no ha podido llegar con claridad a la portería. De hecho, el gol fue un gol de muy larga distancia. Lo capitalizaron muy bien y eso le está poniendo otro cariz al partido, pero no han generado llegadas a profundidad. Así es, Toño, le falta más profundidad al equipo de MC Davo. Vamos a ver si esta puede ser. Se viene la pelota larga. La alcanza, no, offside. Lo agarraron en fuera de lugar a MC Davo. Y será pelota para el equipo de la pandilla. Se viene un cambio allá del equipo de la pandilla. Sale el número 7, Brian Aguilar. Y entra el número 17, Eder López, a la cancha. El emperador en corto para el número 2. Vamos a ver. Se viene el recién ingresado. Aguanta la presión. Saque de manos. Oh, el árbitro. Vamos a ver qué marcó. El árbitro central, al parecer, fue un saque de manos. Vamos a ver. Saque de manos. La pelota en corto para el número 6. Aguanta la presión. La pandilla quiere el empate antes de que finalice el primer tiempo, Toño. Sí, lo están buscando afanosamente. Han tenido claridad, te dejo. ¡Aspilla! Pelota que la había adentro, pero dice el árbitro que no. Dice el árbitro que en el pastel nos hizo que la adrenalina nos subiera al máxima potencia y termina todo siendo un saque de meta. Toño, ¿lo había dentro? No, se movió la red y pegó en la malla de atrás y nos generó un efecto óptico que sí, la verdad, parecía que la pelota había entrado, pero pues la reacción del jugador de inmediato nos dejó claro que no. Se viene Asprilla por sector de la izquierda, aguanta la presión, bien la cobertura del jugador número 11 del equipo de MC Davo. Alex Treviño, se viene el saque de manos. Vamos a ver si esta puede ser para el equipo de la pandilla. Aguanta la presión, la barrida que llega. Bien, se quita el jugador, se va a venir el centro de Asprilla. El centro, la pelota buscando el número 17. ¡Contra! ¡Penal! 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 Montemayor le pegó la pelota a la mano. El árbitro dice, señoras y señores, desde los 11 pasos, se viene la pandilla, Toño. Me parece rigorista Kaiser la marcación. Creo que estaba muy cerca y que realmente no hace un movimiento para ir por la pelota. Pero el árbitro no titubea, el asistente incluso dice, pues yo no fui,
él y le echa la bronca al árbitro central, que fue el que terminó marcando. Sí pegó en la mano, me parece rigorista el señalamiento. Sí, la verdad es que sí era una jugada muy apretada, donde el jugador iba haciendo la cobertura, le pega en la mano intencionalmente, pero el árbitro dice que obviamente la pelota perdía obviamente su movimiento, y eso termina siendo penal para el equipo de la Pandilla, y va a cobrar Poncho de Nigris. Poncho de Nigris y Edson, vamos a ver. Se prepara el italiano. El italiano. Respira el italiano. Agarra aire. El italiano. ¡De Nigris! ¡Pose! ¡Contra el remate, gol! Dijo que no, la segunda tampoco, la tercera la vencida. Llega el empate, Toño, 1-1. Yo lo hubiera volado. Travesaño, y al final se vence la portería del equipo de Davo. Esto está 1-1, y luego nos tocó aquí el festejo playero de Poncho y todo su equipo. El festejo, un festejo muy importante, y sobre todo que me hizo recordar en un clásico de Aldo de Nigris. De Aldo de Nigris, que le festejó de la misma manera, acostado como si fuera en la playa. Poncho lo vuelve a hacer, poniéndole saborcito a esto. Ya se empató 1-1. Lo que nos espera en el segundo tiempo, Toño Nelly. No, nos espera un partido todavía más atractivo. Los dos equipos están muy bien trenzados en medio campo, y ya con el 1-1, el equipo de Davo tendrá que volver a conjuntarse y volver a afinar estrategia. Creo que los minutos de descanso van a ser muy importantes para que afinen. Bien, ahí Gastón Siboldi se queda con la pelota. Como se cuelga la ropa del tendedero. Qué buena pelota, vamos a ver, anda motivado, ¿no? Salió la pelota, anda motivado ahora el equipo de la Pandilla. Con ese gol se vuelve a reactivar las emociones, y se van a venir algunos cambios del equipo de Poncho. Va a salir el número 22, el anotador del gol, Durán. Y no es el Cepillo Peralta, no es Oribe. Va a meter el tesoro allá la porra. Se viene el saque de manos de Montemayor por sector de la izquierda. La pelota en la media cancha, aguanta la presión. Va el esférico dividido. Levanta, vamos a ver, esta puede ser para Poncho. Le van a presionar dos, tiene cuerpo. Le roban la pelota, cubren el esférico. Poncho la va a buscar. Le marcaron la falta a Poncho. De Nigris. Y será pelota para el equipo de Davo. De Davo FC. Vamos a ver, pelota que van a mandar arriba. Ya hicieron algunos cambios el equipo de la Pandilla, refrescando y sobre todo pensando ya, Toño, en el segundo tiempo. En este encuentro, tres cambios hizo el equipo de la Pandilla durante este primer tiempo, refrescando y sobre todo dándole más agresividad al ataque. Sí, tiene que ir administrando energía, porque aunque ya el sol se ha ocultado y esto va a ser un factor a favor de los jugadores, tendrán que ver quién está realmente en condiciones para seguir físicamente en el segundo tiempo y quién no. Se viene el equipo de MC Davo, aguanta la presión, vamos a ver, esta puede ser. Bien ahí Felipín, juéguela, dice el árbitro, que estos de hombres. Aguanta la presión, ahí viene el equipo de la Pandilla, va con el número 17. Vale, Federico Eder López. Felipín la alcanza. Se le fue la pelota. Será saque de manos para el equipo de MC Davo. Adelante, Sonrix, con comentarios. Oye, aquí la cosa se sigue viendo increíble. Vemos al público. Público, estás viendo la grilla. Hay decisiones encontradas. Unos dicen que no fue penal, otros dicen que sí fue penal. Lo que queda claro es que se lo adivinaban al Poncho. Poncho le dio al mono, pero excelente gol, el número 22 del casaca 22 del equipo de la Fuerza Italiana. Vamos a leer los comentarios. Dice, por favor, un gol en vivo. Necesitan darle like a la página de Poncho. Poncho es más sucio que los que salen en los programas. Dice, se ocupan un DJ animador. Ahí me hablan, amigos. Estos son los comentarios de la afición. Seguimos con más, aquí desde cabina. Seguimos con el juego. Gracias, Sonrix, que ahorita vamos a estar leyendo más comentarios. Hashtag Team Poncho, hashtag Team MC Davo. Se viene la pelota, vamos a ver. El árabe
Tesoro, tesoro. ¡Ay, ay, ay! El tesoro, la pelota que divide. Bueno, excelente el control. Con el muslo de alto que se trae, se viene el equipo de MC Davo. Pelota filtrada. Vamos a ver el número 7 que es habilidoso del equipo de Davo. Rangel. Otra vez Rangel con la pared. ¡Qué buena pelota! No. Pelota larga, excelente. La cobertura y ahora se viene la pandilla. Vamos a ver quién le va a poner orden. Felipín la pide en medio campo. Aguanta la presión, vamos a ver. Ahora abre por sector de la derecha con el número 17 del equipo de Poncho. Eder López. Le van a presionar al 6. Le robaron la pelota, pero bien Felipín. Le puede pegar Felipín. Vamos a ver, Felipín a la 1, no. Pelota filtrada. ¡Poncho! ¡Ponchito! ¡Se te metió el espíritu del Kikín Fonseca! ¡La que acabas de perder, Ponchito! Pero cerca otra vez el equipo de la pandilla, Toño. Quieren el segundo. ¿Sabes por qué la falló? Porque la zurda ni para bailar la usa, porque esa era con la zurda. Estiró la pierna derecha y pues le quedó en contra del ángulo que tenía para clarear al portero. Cerca ahí el equipo de la pandilla va a ser el segundo. Todavía no encuentra el hilo en este encuentro el equipo de MC Davo, como decía Toño Ney. Un gol del equipo de MC Davo de media cancha que agarraron mal parado a Gastón Siboldi, pero no ha tenido más de eso, más llegadas el equipo verde. Vamos a ver, ahora los italianos empiezan a darle huele la hilacha. Vamos a ver, tesoro, tesoro a la pizza, tesoro hacia atrás. ¿Cuál es el número 2? El esférico, pelota dividida, aguanta la presión. El número 11, César Acosta. El Barbas, hacia atrás. El emperador. ¡Uy, le roba la pelota! Vamos a ver, esta puede ser. Se puede venir la descolgada, el contragolpe. ¡Ahí va Rangel! ¡Rangel! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De MC Davo! El equipo de Davo en un contragolpe cantado. Liquida y mete el segundo. ¡Para dentro que están comiendo mole! 2-1, MC Davo a la pandilla, Toño. ¡Qué barbaridad! Fue un titubeo suficiente para que el equipo de Davo aprovechara la oportunidad y se fuera en descolgada para sembrar esta pelota del fondo de la portería. 2-1 cuando mejor estaba jugando el equipo de la pandilla. Como dice el dicho Toño Nelly, al mejor cazador se le va la liebre y al equipo de la pandilla se le fue. Tuvo más de 2 oportunidades, no concretó y en una descolgada liquida con contundencia el equipo de MC Davo y se va arriba 2-1. Vamos a ver el equipo de la pandilla. Empiezan a tocar el esférico, aguanta la presión. Va el número 6 de la pandilla, Miguel Vela. El emperador buscando a Poncho, vamos a ver. Bien la cobertura del número 11 del equipo de Davo, Alex Treviño. Recupera la pandilla, pelota que le pegó en la cara. En la cara no, porque de eso vive. Se viene el saque de manos de Asprilla. La pelota buscando a Poncho, le roban el mandado. Pelota dividida, no es Maluma. Esa Asprilla, se viene Asprilla, se quita. ¡Uy! La barrida fuerte, le van a presentar. El árbitro titubeó en sacar la amarilla, pero no. Simplemente marca la falta, le dice tranquilo. Tranquilo, vamos a poner voltarena a tu vida y a darle tranquilidad. Pinta tu raya con spray el Cholo. ¡Shh! Le va a poner 2 a la barrera, vamos a ver. Huele a gol, se viene el equipo de la pandilla, pone 2 a la barrera, el portero del equipo de MC Davo, Edson, el centro, la pelota, segundo poste. Foul. Vemos a Poncho de Nigris desesperado buscando ese gol que le dé confianza a Toño. Para este encuentro. Ya rebasamos los 30 minutos, estamos en los 32 y piquito, y el partido 2-1, aquí vienen otra vez los blancos. Se viene la pandilla, va el número 2, aguanta la presión, qué buena pelota, esta puede ser, pero la pelota le pega en la parte baja de la espalda, levanta el esférico, aguanta la presión, va Asprilla, Asprilla, quiere Asprilla, dale Asprilla, me gusta, Asprilla, me gusta, la pelota se atrasa y sano. Y ahora se puede venir la contra, lo se van a agarrar al parado, vamos a ver, velocidad pura, buscando a Aguilar, Aguilar a la, uy, qué buena pelota, magia, 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 el tiro, la pelota arriba.
arriba. Pelota que pasa por arriba. ¡Qué bonita jugada! ¿Qué teje el equipo de MC Davo, Toño Nelly? No, ¿cómo se están encontrando a la ofensiva? ¿Qué manera de hablarse de tú con la pelota y de llegar con una agilidad impresionante? Es un equipo muy ligero que rápidamente llega al frente y tienen mucha certeza a la hora de tirar a puerta. Vamos a ver en esta, se viene MC Davo, quieren irse uno más. Montemayor, la pelota, le pegaron al Sonrix, Sonrix, ¿estás bien? ¡Ah, qué buen trancazo, bro! Nos estamos divirtiendo a nivel de cancha, no sé cómo lo ven en gradas, aquí en el estadio del Máter. Pasándonosla bien, la gente sigue reventando en redes sociales, es parte del show, pero los dejo con la narración, compadre, que es lo bueno. Gracias, Sonrix, gracias, gracias. Estaremos leyendo en el medio tiempo los comentarios de la gente apoyando a MC Davo, apoyando a Poncho de Nigris. A ver, vamos a ver Montemayor. Gastón solamente pone uno a la barrera, se viene el centro, la pelota cerrada, una media vuelta, el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡El verdugo Rangel! La pelota que queda ahí, media vuelta y mata, 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 13-1, MC Davo, a la pandilla, Toño. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de definir el partido! Habían pasado muchos minutos sin llegar al arco rival y en un par de titubeos, en un par de buenas jugadas ofensivas, están listos para poner esto 3-1 y la losa empieza a verse pesada. Tres llegadas de MC Davo, tres goles, contundencia pura del equipo verde. Vamos a ver la pandilla buscando tesoro, bien, excelente Edson. Tendrá que hacer muchos cambios el equipo de la pandilla buscando recuperar la confianza, que es difícil ya con un 3-1, pero no imposible. Hemos visto grandes equipos levantarse. ¿Qué me podrás decir, Toño Nelly, de Barcelona contra el Paris Saint-Germain? No, bueno, y estamos esperando a ver si mañana vuelven a hacer el milagro, que la verdad ya lo veo difícil, pero pues aquí tendría que ser algo así. Se viene la pelota larga. Vamos a ver, tesoro, tesoro, tesoro. La pelota queda en corto, vamos a ver el tiro, la pelota para Poncho, no, pelota que se va, se fue. Será saque de meta para el equipo de MC Davo desde el Colegio Máter en San Pedro Garza García. Toño Nelly y Kaiser Villarreal llevándote la narración de este partido. Y el Sonrix, en la media cancha, adelante Sonrix a nivel de cancha. Gracias. Oye, me avisaron que no me estaba escuchando. Muchas gracias a Toño Nelly que me acaba de pasar el micrófono. Te comentaba una gran patadita ahí que le están dando a Poncho en la retaguardia. El equipo del Team Davo se está luciendo. Oye, habló de más Davo tal vez, sí, pero lo está demostrando en la cancha. Se está viendo. Poncho se defendió en redes sociales, pero, híjole, faltan piernitas, faltan pulmones, falta un poquito, muchito de todo, quisiera decir. Toño Nelly, ¿tú cómo ves las cosas? Oh, bueno, sí, hasta ahora el equipo de Davo ha sido certero, yo creo que esa ha sido su gran cualidad, ha sido certero, no han tenido mucho la pelota, pero cuando la tienen no perdonan y eso es lo que los mantiene ahora arriba 3-1 y se van a ir al descanso, me parece, con una ventaja muy cómoda. Ahora importante, Toño, que aparezca jugadores claves importantes como Felipín, que tiene talento, los de experiencia, claro, Felipín, el mismo Asprilla. Y otros jugadores que han tenido actividad en el fútbol semiprofesional. Así que vamos, esperemos que esto cambie para bien del fútbol. Vamos a ver la pelota que se viene. Montemayor aguanta la presión. Qué buen lateral es ese. Uy, le revuelve a la pared. Vamos a ver. Qué buena pelota. Se viene Raúl Serna. La juegan en corto. La pelota que queda ahí buscando a Rangel, que anda con Tokio. Vamos a ver. Recupera la pandilla. Juegan en corto la presión. Ahora Felipín, vamos a ver, tiene que aparecer Felipín, echarse el equipo a los hombros. Jueguela, dice el abanderado, y termina haciendo pelota para el equipo de MC Davo con el arquero. Con el arquero Edson. 37 minutos y medio del primer tiempo. Gana el equipo de MC Davo FC 3-1 a la pandilla. FC de Poncho de Nigris, se viene la pelota de MC Davo
Ahí va el equipo de MC Dao con el número 17 y no alcanzó, le faltaron piernitas al número 17 del equipo de MC Dao. Nada más y nada menos que Raúl Cerna, y será saque de meta para el equipo de Poncho. El equipo de la pandilla FC, estamos transmitiendo en vivo las redes sociales de un servidor, arroba Kaiser-Fútbol en Twitter, Kaiser-Fútbol en Instagram, y mi fanpage de Facebook es Kaiser Fútbol 09. ¿Las tuyas, Toño? Antonio-Nelly, y en Twitter y en Facebook, Antonio Nelly Oficial, también en Instagram y en YouTube, Antonio Nelly Oficial. Sonrix, ¿tus redes sociales? Claro que sí, en Facebook me encuentran como Javier Niño, también ahí en Instagram. Y en Twitter, ¿por qué no? También estoy como Javier Niño, para que toda la raza y chicas solteras, sobre todo, me sigan. Muchas gracias. Importante aclaración. Cabe aclarar el punto. Y chicas, no chicos, ¿eh? Chicos también, sí, dice el productor. Se acepta de todo un poco. Vamos a ver. Pelota parada que va a mover el equipo verde. El público está pidiendo que vuelva a la cancha MC Dao. Fue al Mugerse, ahorita viene. Fue por un tanque de oxígeno, Dao. La gente pide a MC Dao otra vez a la cancha. Ahí Poncho, vemos que se mete con el público porque quiere ver a MC Dao también. Porque esa es la apuesta. Viene la pelota, vamos a ver. Bien, ahí Montemayor va a salir eso. ¡Le va a agarrar Tesoro! Señoras y señores, colorín colorado, el primer tiempo se ha acabado. MC Dao FC 3, la pandilla de Poncho de Nigris 1, Toño Nelly. Muy buen partido hasta ahora, creo que cumpliendo con la expectativa, y estoy seguro que los segundos 45 minutos nos van a traer todavía más emociones, así que no se despegue de esta transmisión, no se despegue del seguimiento de toda esta señal que tenemos para ustedes, porque vendrán cosas interesantes. Pero bueno, vamos a la cancha para que en este descanso podamos saber qué es lo que usted ha estado diciendo a través de las redes sociales. Sonrix está allá a nivel de cancha. Cambiado. Así como hubo cambios en la cancha, hubo cambio de micrófono. Oye, adelante. Así como Poncho cambia de jugadores, yo tengo que cambiar de micrófonos, cabe mencionar. Pero bueno, la gente manifestándose eufórica en las redes sociales. Dice Ángel Alcantar: saludo desde Berenice, desde mi Casa Blanca. Hoy no más. Dice Daniel Torres: Poncho, ¿dónde quedaron tus goles? Misael Eduardo: ya sé, hay poco fútbol, hay muchas palabras. Los productores de Enchúfate Monterrey me están hablando en estos momentos, que nos dicen que se metan a la página de Enchúfate Monterrey, que le den un like, que se metan también a la página de Dao. Y viene Dao. Dao, vienes con nosotros, vimos que... ¿Por qué vienes a quejarte, Dao? ¿Qué es lo que pasa? Están transmitiendo en mi página. ¿Vas a quitar a todos los que están viendo a Poncho? ¿Vas a quitarlo? Eso no se me hace bien. Los pongo administradores y se pueden los dos. Sí, Dao. Voy Poncho, voy el equipo de Poncho, la pandilla. Pues no sé qué tanto le podemos poner, pero vamos a ponerle algo de MC Dao. Que Poncho está pelando gancitos, pero vamos a seguir aquí leyendo. Carla Cantú dice: ¿a qué hora sale el turista cantando? Dice Cassandra García: Javi, saludos. Oye, un saludo a toda la gente que nos está siguiendo aquí desde la página de Poncho de Nigris. Vamos a intentar también transmitir en la página de MC Dao para todos los seguidores de MC Dao. Dao, palabras que tengas. Ahorita volvemos a jugar al Chile. Soy de los que menos estoy de mi equipo, pero este es un equipo. Todos debemos de jugar, todos salen, todos entran. Poncho hizo como 7 cambios, nosotros llevamos 3. Así que se vea el y 3 goles. Partidazo. 3 goles, 3-1. Poncho, me la pelas, si lo sabes. Palabras contundentes, palabras claras. Toño Nelly, el equipo de cabina, todavía siguen vivos ahí, el equipo de cabina. ¿Cómo están viendo aquí las fuertes declaraciones, el reclamo que se hizo, la trifulca? Cuéntenos un poco de eso. Sí, Sonris, fíjate que digo, en todo su derecho, Dao, ¿verdad? Lo bueno es que lo está demostrando el equipo en la cancha. No hay excusa. Se ha visto un equipo de Dao FC agresivo, potente.
pero lo que decía Poncho Benítez, es cierto, si la apuesta es entre ellos dos y Poncho Benítez aventó 45 minutos o 40 minutos en la cancha, ¿por qué MC Davo no lo hace, Toño? Pues sí, administró un poquito el esfuerzo, creo que lo tendremos que ver en el segundo tiempo. La duda que yo tengo es por qué cada micrófono que le damos al Zorri lo descompone, eso es lo que todavía no he sabido. ¡Es la mala suerte! Cada vez que le damos un micro viene por otro, pues ¿cómo? Oye, Toño Nelly, es que la mala suerte aquí de la trifulca que hay, pero es parte del show. Seguimos viendo los comentarios, ya hay un comentario que es muy acertado, dice, enchúfate Monterrey, jaló más gente que Chivas TV, ¿cierto o no cierto? Cierto y sin fallas. Nomás tu micrófono. Oye, claro que sí, es que es cierto. Dicen, aquí la página de Chúpate Monterrey se comparte más que Chivas TV. Carlos Yael dice, Poncho, te lo dijo Davo. Alan Huerta dice, está bien mosqueado esto. Oye, pero aquí la gente está interactuando, la gente sigue. Y a mí me gustaría saber, ¿podemos entrevistar al público? ¿Me lo permiten? ¿Saber la opinión del público? Sí. Una personalidad del público. ¿A quién tenemos? De este lado. Véngase acá, aquí venimos con el team de los raperos. Compadre, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿cómo estás viendo, Davo? Oye, está dando que desear, está jugando bien, se la está rifando por el equipo, cuéntame eso. Yo la veo ahí medio reñida, yo vi varios cambios allá de Poncho, acá como dice Davo, llevan 3 cambios, a lo mejor, y veo que está bien trenzado, pero pues a favor de acá de David. Oye, ¿esperas el gol de Davo en el encuentro o dices, sabes que mi compadre nada más es bueno cantando y pues para el fútbol pues ahí no da de qué ver? No, si ahorita da una desconocida y van a ver que se levanta todavía más el equipo. Perfecto, muchísimas gracias, vamos a seguir entrevistando a la gente, vamos de este lado para que la cámara nos siga. La gente se va, la gente huye, la gente le tiene miedo a la cámara, pero voy a agarrar a alguien. Amiga, ¿cómo estás? De este lado, aquí veo Team Davo, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Anaí, ¿de dónde nos acompañas? ¿De dónde eres, Anaí? Soy, vengo del equipo de David. ¿Del equipo de David? ¿Por qué apoyando a Davo? Porque es mi cuñado. ¿Es tu cuñado? ¿Quién es la buena? ¿Tú eres la buena? ¿Contenta de ver el equipo de Davo ganando? Sí, contenta, nada más que están haciendo trampa aquellos, como que comparten cosas que no van ahí, quedan mal. ¿Están quedando mal? Dice que el Team Poncho quiere fama, pero bueno, Toño Nelly, nos vamos contigo a cabina, nos vamos porque el partido está por empezar, hay emociones encontradas, hay opiniones divididas, esto se pinta para ser el juego del año. Oye, ¿cuál juego del Real Madrid del día de hoy? Team Davo contra Poncho. ¿Cuál clásico, sí, papá? ¿Cuál clásico? No lo hay, no. Adelante, lo hay. Toño Nelly, con el segundo tiempo de ese partido, un precalentamiento entre un clásico no regio, pero sí, de titanes, frente a la televisión, por internet y de vivos. No, todos los ingredientes para que tengamos un buen segundo tiempo, con alma, vida y corazón. Les llevaremos la crónica de esta segunda mitad. Team Davo está ganando 3-1 hasta ahora. Vamos a ver cuál es la reacción del equipo de Poncho de Nigres, de la pandilla, que estuvieron reunidos durante todo el descanso, intercambiando opiniones, recibiendo instrucciones, tratando de afinar la estrategia, porque saben que cualquier titubeo les podría costar otro gol y con eso el partido. Aquí se señala posición adelantada, esto ya no cuenta, hay fuera de lugar y la pelota la tiene el equipo del Team Davo, que por cierto no regresó Kaiser todavía, Davo, a la actividad en estos segundos 45 minutos. Bueno, segundos 40, que es lo que se está jugando aquí. Sí, de hecho, Toño, la gente más a Davo, no tanto al equipo, sino a Davo en la cancha. Se hablaba mucho que tenía muy buen talento, no lo dudo, pero pues en la cancha se demuestra todo y Poncho, la verdad, ha aguantado los 40 minutos y va sobre los otros 40 y a ver si vacuna con un gol. Adelante, Toño. Y cuidado porque aquí viene el equipo de la pandilla tocando la pelota, el trazo sobre los linderos. Barrida defensiva impecable y luego el intento de otra llegada. ¿Qué hay? El árbitro dice sígale. Cuando iban sobre Eder López, se está marcando la falta, la pelota es para el equipo de Davo, pedían tarjeta pero no hay nada, el cambio de juego es equivocado, la recuperación la tiene el equipo de la pandilla, va a venir el centro, balón rebotado, esférico afuera, es tiro de esquina y posibilidad para el equipo de Poncho de Nigris. Hasta allá va Valderas para hacer el cobro del córner. Se están incorporando los jugadores para la búsqueda del remate. Ojo con un rebote. Aquí está el balón.
cerrado, sale el globo nuevamente hacia afuera, es nuevo tiro de esquina y el asistente está haciendo allá alguna indicación de que viene un cambio, viene una modificación del equipo del Team Davo. Está entrando a la cancha Alfredo Ruiz con el número 20. Sale Montemayor, el lateral del equipo de... ¡Uy! La pelota cerca. Sale el número 23, Montemayor. Un excelente lateral y, pues bueno, a descansar. Vamos a ver si vemos a MC Davo otra vez, Toño. Sí, uno de los jugadores más aguerridos, de más carácter en el equipo. Por ahí se confrontó con Poncho y les costó a ambos tarjeta de amonestación en el primer tiempo. Aquí va a venir el despeje de meta. Desde la banca está Davo dando algunas indicaciones a sus muchachos. Por ahora, insisto, no lo vemos con intenciones de regresar a la cancha. Vamos a esperar un poquito más. Aquí viene el cambio de juego, el pase a profundidad, pero la cobertura defensiva del equipo de la Pandilla es impecable. Aquí viene el trazo sobre el frente, buena posibilidad. Aquí está la opción, va a venir el tiro de zurda, la pelota sobre el primer poste. Y me parece que ahí Asprilla no atina a buscar el segundo palo, que era donde realmente tenía ángulo de disparo. Buscó el poste del arquero y ahí se le cerraron las posibilidades. Vámonos a la cancha. ¿Cómo está el ambiente por allá, mi querido Sonrix? Muchísimas gracias, Toyonelli. Oye, vemos al equipo del New Pri prendido. ¡Ah, qué cosa! No es cierto. El equipo de Poncho entregando todo en la cancha. Vemos que el equipo de Poncho salió con más ganas. ¡Hay contundencia! ¡Pero cuidado, qué cosa! Con esta, gol. ¡Minuto 92-43! ¡Gol de Rangel! ¡El hombre que tiene la onza para meter la pelota al fondo 4-1! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Y Davo, que ni estaba jugando, se mete a la cancha a celebrar. Bueno, todo se vale. Vámonos de nuevo. Oye, yo echándole porras al equipo de Niris, diciendo que habían venido con toda la energía, que se habían puesto las pilas, que el profe Buse había venido hasta acá a Monterrey a hablar con ellos, pero me han de qué desear. Sucedió la tragedia de nuevo. Yo alivianando al equipo y pasa esto, Toño Nelly. ¿Qué es lo que opinamos de aquel lado? Kaiser, ¿cómo ves este partido y este marcador? Porque ya la losa, como decíamos al principio, estaba pesada, pues ahora más 4-1. Sí, la verdad es el segundo gol de Rangel. Ese jugador tiene mucha velocidad y sobre todo en los momentos clave, Toño, sabe liquidar y sabe buscar dónde hacerle daño al arquero. Su segundo gol, y la verdad es un jugador importante y peligroso para cubrir ahí el equipo de la Pandilla. Te dejo, Toño. Sí, lo está haciendo muy bien, ha sido determinante en los momentos clave del partido y sigue este equipo de Davo siendo muy certero. Pocas llegadas, pero con un porcentaje de efectividad impresionante. Aquí va el esférico sobre el frente para el intento de control que está haciendo Brian Aguilar. Ya toca sobre la banda, luego hay presión sobre él, pero aparece Darío Flores para recuperar la pelota, tirarla sobre el frente. Van con el balón que intentaba llegar al área, pero hay buena cobertura defensiva. Se cruza muy bien en el camino para el trabajo y ceder la pelota a servicio de manos. Y aquí viene la recuperación de Acosta para servir de manos. Intentará ir largo sobre el área para tratar ahí de concretar algún remate que ponga en peligro la portería rival. Vamos a esperar un momento más porque hay movimientos, hay cambios. Y aquí vienen ya las modificaciones para que el partido se pueda reanudar. Aquí viene el servicio de mano sobre el primer poste, se intenta peinar, pero no, es corte defensivo. Luego la salida con este globito que ya lo va a recuperar el equipo de la Pandilla y después a reventarla desde el fondo. Y cuidado porque aquí viene el hombre gol, aquí viene el hombre del peligro. ¡Qué disparo acaba de sacar! Y otra vez estuvo cerca de la jugada Rangel para con ese tiro de zurda intentar sorprender de larga distancia. Pero sí, desde ahí parecía muy, pero muy complicado que pudiese hacer el gol. Y viene nuevamente el intento de salida del equipo de Poncho. Saben que están ya contra reloj, tienen que ir sobre la marcha buscando acercarse lo más pronto posible si se quieren mantener con vida en el partido. Cambio de juego, pelota sobre tres cuartos de terreno, el despeje defensivo, el balón que abandona la cancha. Y hablando de cancha, vámonos al terreno de juego.
Muchísimas gracias, Toño Nelly. Pido mi celular para ver la interacción de toda la gente. Así que si están viendo esta transmisión en vivo desde la página de Deniris, de la página de Davo, de donde la estén viendo, les pido que interactúen, porque aquí vamos a estar leyendo todos sus comentarios. Dice César Sánchez, ¿a qué hora transmitirán de la página de Davo? Aún no lo sabemos, es una incógnita, es uno de los misterios que nos da la vida, señores. Pero vemos que hay buen fútbol, vemos que el equipo de Poncho no se agüitan, a pesar de la gran barrida que le están dando, no se agüitan. Es como el Dorados, que no se agüita, sigue firme. Pero nos regresamos con Toño Nelly. Sí. Seguimos contigo. Aquí viene el equipo de Poncho, que en un momento confirmamos hubo modificación en la portería, pero están intentando del otro lado llegar a profundidad. No se pudo. Brian Aguilar hizo el intento de la faena, pero no lo consiguió. Nuevo arquero, nueva posibilidad, aunque el daño ya está hecho, Kaiser. Sí, Toño, fíjate que la verdad, digo, el equipo de la pandilla ha intentado con cambios, ha intentado hasta cambio de portero, pero sigue la tendencia del equipo de MC Davo, y como dice la historia, David le está pegando, ¿verdad? Toño. Sí, estábamos escuchando a la tribuna que está ahí con ese tradicional grito. Ya me hablaron de la FIFA, que van a vetar la cancha si siguen con ese tipo de cosas. La pelota recuperada por el cuadro de Davo, que está presionando, están tratando de llegar, ya le roban el esférico y aquí viene la salida peligrosa de Valderas, va con el trazo sobre el frente, abandona la cancha, el servicio de manos para Team Davo. Aquí tomando el balón para desde el fondo salir con este pelotazo, el balón va largo, tres cuartos de terreno, corte defensivo, recuperación de pelota, pero hay presión del cuadro verde, el balón no abandona la cancha, lo siguen teniendo los de Davo. Ojo con este balón retrasado, hay buen control, hay buena manera ahí de rehacerse del esférico, pero ya lo pierde, lo tiene Poncho, avanza Poncho, tira el trazo sobre el área, buen corte defensivo que está haciendo Alex García, y ahora viene desdoblando el equipo de Davo, pero hay imprecisión en la salida, ojo con este trazo, buscando a Poncho, parecía un control con la mano de la zaga, la pelota está viva, ¿qué dice el árbitro? Es balón para el cuadro de Poncho de Nigris. Sí, Toño, que esa puede ser, digo, el equipo de Poncho ha tenido mucha llegada, poca contundencia, y es momento de que aparezcan jugadores importantes como Felipín, como el mismo Puente, y como otros jugadores importantes, el caso también de Poncho de Nigris, que es momento de despertar, porque si no, se les va a venir la noche, que ya nos cayó la noche, pero se puede venir más la losa, esta losa tan pesada que tiene el equipo de la pandilla FC, Toño. Sí, Kaiser, y vamos a ver quién es el que se anima para cobrar este disparo. Uno de los perfilados es Brian Aguilar, pero termina siendo este jugador con el número 13, el que cobra y el que busca a Valderas con ese contacto que fue despejado. Nuevo servicio de manos, esférico en los linderos del área. Ojo con este rebote, el árbitro dice que hay falta. Sí, efectivamente, Joaquín Santos con el número 9 metió el cuerpo, desplaza al jugador rival y con esto se hace nuevo señalamiento. Desde ahí, otra posibilidad en el cobro de media distancia para el equipo de la pandilla. Ahí está el árbitro central, Arnoldo Lozano, acomodando, perdón usted, a los jugadores para el cobro de esta infracción. Aquí viene la posibilidad en el disparo, el marcador está 4-1. Y cualquier cosa que los acerque será oro molido. Sin embargo, el trazo pega en la barrera. Reclaman que no estaba a la distancia reglamentaria, pero el árbitro dice, síguele jugando. Viene el intento de desborde por la banda de la derecha. La recuperación del Team Davo. Van sobre el frente para Rangel, que ya toma el esférico. Lo tiene para acompañarse. Va en la personal. Tira el cambio de juego sobre el sector de la derecha. Pero donde quiso jalar la pelota, Jonathan Flores se quedó tirado en el césped. Y luego Acosta ahora toma la respuesta de parte del equipo de Poncho de Nigris. Va a venir el centro muy pasado. Fácil para la cobertura defensiva. Y ahora viene este zapatazo de Mauricio Meléndez, que pone el balón en órbita, alejarlo lo más posible, y claro, el compromiso, el peso del partido Kaiser lo tiene el equipo de Poncho con la desventaja de 3 goles. Así es, Toño, el equipo de Poncho de Nigris sigue intentando, pero no encuentra la fórmula que le dé ese gol, esa confianza, y se le acerca al marcador. Vemos que están buscando por las bandas, por el centro, pero todavía no hacen daño, y corren los minutos, y esto se ve cada vez más difícil, Toño. Sí, el tiempo transcurre y sí se ve complicado, sobre todo porque no han tenido claridad. Ha sido más o menos la tónica del primer tiempo, aunque en la primera parte sí hubo 2 o 3 jugadas
en las que se falló en el momento del último toque, en la definición, y con esto se dejó escapar el equipo de Poncho la posibilidad de irse al frente. Sin embargo, aquí están con una gran voluntad, tratando de llegar al marco rival, tratando de abrir la cobertura defensiva que está haciendo muy bien el Team Davo. Tocan pelota por el sector de la derecha. No hay manera de pasar, no hay espacio por donde penetrar, así que tienen que tirar la pelota retrasada, intentar construir por otra zona y luego el punterazo, balón afuera, es servicio de manos para el Team Davo. Y Davo sigue allá desesperado, manoteando, sonriendo, dando instrucciones, pero no lo vemos en la cancha, que es lo que la gente quiere. Oye, increíble la táctica de MC Davo, poniéndose la capa de invisibilidad de Harry Potter. Al parecer, Davo, como papá adolescente, no está en lo bueno. Se desapareció cuando se llegó la hora de la verdad. Está dando mucho que desear, sus fans lo saben en las redes sociales. Pero bueno, aquí seguimos leyendo todos los comentarios. Tira carrilla que la gente está haciendo por medio de Facebook. Vamos a leer a Roberto Laiza. Dice, estos dándose de masajes bien a gusto. Hoy no más. Moisés AD, llévense su llavero. Este dice Richard, mejor tráigale unas cocas a Davo. Dice Luis, dice, ¿dónde estás, Poncho? No que traías mucho, al parecer solo tus hermanos sabían jugar. Dice Cassandra, cállame, bebé. Toñonelli, la gente eufórica por las redes sociales, grandes personalidades también se manifiestan. Vemos aquí partido del año, pero nos está dando mucho que desear. Esperemos que no vaya a pasar lo mismo con Canelo y su peleita que ya se aproxima. No, esperemos que no. Hay muchos millones de por medio. Eso habrá que verlo. Por lo pronto aquí el árbitro está señalando que la pelota es a tierra para el equipo de Davo. Y abren sobre el sector de la izquierda para la aparición de este número 5, Jonathan Flores, que ya perdió el esférico. Luego la recuperación de Acosta y otra vez Jonathan Flores. Pisa la pelota. Están jugando, acompañándose, aprovechando el marcador para dejar que sea el equipo de Poncho de Nigris el que haga todo el desgaste. Nuevamente posibilidad en el balón retrasado que queda muy largo. Sin embargo, ya hay recuperación e intento de salida sobre el frente para Daniel Treviño, que pierde la pelota y la historia se repite. Vienen los blancos tratando de salir con Brian Aguilar desde su sector defensivo, intentando ahí con Poncho de Nigris, pero hay buena faena, buena cobertura. La pelota la está tomando en el fondo el equipo de Davo. Y allá está Poncho haciéndole el llamado a Davo de que entre a la cancha. Ese es parte del show, el estar las dos estrellas, los dos líderes de estos equipos en la cancha, pero Davo dice ño. Sí, de hecho, Toño, es lo que le dice Poncho de Nigris, que digo, si va a perder él, que mínimo Davo esté en la cancha, porque digo, se me hace injusto de que las estrellas, uno esté adentro y el otro esté afuera disfrutando del partido, cuando deben de estar los dos partiendo del alma el encuentro. Sí, la gente nos está sintonizando en sus redes sociales precisamente para verlos a ellos, para ver a los dos. Y aquí el esférico que abandona la cancha y es posibilidad en este tiro de esquina para el equipo de Poncho de Nigris. Aquí viene la pandilla, el remate de Poncho. La pelota está adentro, gol. Gol, gol, gol de Poncho de Nigris. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! La historia cambia, esto se pone 4-2, Kaiser. Ya, Poncho, habíamos dicho que estaba cerca el equipo de la pandilla, que no encontraba la fórmula, pero llegó el líder, llegó el capitán del equipo, Poncho de Nigris, y manda a guardar esta pelota, recordando a su hermano Toño y obviamente a Aldo, que son con el cabezazo, con el sobre todo pelota en el área, y no pudo el portero del equipo de MC Davo, y fue vacunado por Poncho de Nigris, y se acerca al marcador, y hubo varios cambios del equipo de la pandilla buscando ser más agresivos, y van por dos. Sí, y Davo ya está en la cancha, usted lo pedía, usted lo quería en el terreno de juego, ahí está listo, el marcador se pone 4-2, y el partido va a cerrar sensacional, porque la pandilla ha demostrado que no se quiere dar por vencido, que no quiere conceder más ventajas, y si el equipo de Davo no se conecta al frente, los podrían alcanzar, así que no pierda detalle. Este es el cuadro de MC Davo, taponazo, pelota fuera y nuevo servicio de manos. Posibilidad en el saque de manos que viene para ejecutar Raúl Serna. Aquí hay un recargón, un empujoncito de
Fernando Medina para que el árbitro lo señale como falta. Y ya se prenden los aficionados y aficionadas, sobre todo, que vienen para apoyar al equipo de MC Davo. Cuidado con este trazo largo, largo. El arquero lo mide, lo deja entrar a su área y ya lo levanta con las manos para salir jugando rápidamente. Posibilidad aquí en este despeje que está intentando saltar líneas. La pelota llega ahí a tres cuartos de cancha. Hombre al suelo, que dice el árbitro, es falta. Pelota para el cuadro blanco, el equipo de Poncho de Nigris, la pandilla. Aquí viene el balón sobre el sector de la izquierda. Buen control con el pecho que está haciendo Valderas. Ahora tira la pelota larga al rinconcito. ¿La alcanzan o no la alcanzan? Sí, pero el centro resulta impreciso. Y luego aparece Mauricio Meléndez, que no quiere más problemas, y tira la pelota fuera. Está sintiendo la presión el equipo de MC Davo de parte del cuadro de la pandilla. El detalle es que los blancos tengan, Kaiser, la certeza, la puntería para hacer rápidamente un gol y entonces sí poner esto 4-3 y volverse a meter de lleno al partido. Aquí está el cambio de juego. Balón sobre el sector del corredor del área. Cuidado con ese esférico que está vivo. El manotazo del arquero apenas desvió, pero dejó la pelota en zona caliente. Y luego el recentro que es cortado por el equipo de MC Davo, que van a salir con moretones en la frente de tanto que están rebotando los balones que llegan por esa zona, Kaiser. Sí, Toño Nelly. Fíjate que el equipo de la pandilla va con todo el ataque. Esto es la decisión de un gol. Si el equipo de la pandilla anota uno, se va a meter al juego. Si anota el equipo de MC Davo, no creo que ya se levante por el tiempo que queda. Y agradecer de antemano al equipo, perdón, al colegio Mater de San Pedro y al equipo de Chivas San Pedro también por darnos las facilidades para llevarse a cabo este partido, que se está poniendo calentito, Toño. No, no, sí, ya hay fricción. Ahí están dos jugadores discutiendo en el círculo central porque hubo contacto. Rudeza innecesaria, diría yo, cuando la pelota ya no estaba en esa zona, así que el árbitro tendrá que irse con mucho, mucho cuidado para mantener los ánimos en el ámbito deportivo, que fue el compromiso que hicieron estos dos equipos antes de que empezara el partido. Aquí viene la posibilidad en este trazo sobre el frente para Davo, lo están sorprendiendo en fuera de juego. Posición adelantada, esto ya no cuenta. Y se congela la oportunidad para ampliar el marcador. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, 4-2 está este partido. Sonrix, vamos contigo, ¿cómo está el ambiente allá en la cancha? Toño Nelly, se ve que la porra de Davo está muy prendida. Me voy a acercar a la porra de Davo. Claro que sí, porque es la porra que está dando los mayores ánimos. Sí, señor, se escuchan las chicas eufóricas. Cuidado con el tiro. Las chicas y la gente. Estaba la posibilidad del equipo de Poncho de Nigris cuando en su ambiente estaba la porra del Team Davo, pero el cuadro blanco no está concediendo ventajas y están construyendo un regreso que podría ser histórico. Aquí va a venir el cobro del tiro de esquina, la pelota sobre el área, el corte defensivo a primer poste, el despeje que no se da, el balón queda vivo, nada, parecía falta, el árbitro considera que la acción es legal y que es además accidental, así que no hay señalamiento, pero la presión es incesante. Aquí viene nuevamente el cuadro de Poncho y luego este despeje de cabeza, el intento de devolverla de la misma manera. Ahí está la recuperación de la pelota, el tiro con la zurda que buscó ahí Jorge Durán, pero no estaba bien parado, le pedían que se entrara y el balón se fue. Regreso contigo, Sonrix. Muchísimas gracias. Oye, la gente sigue manifestándose en las redes sociales. Lo único que yo les pido es que compartan la transmisión, que inviten a sus amigos, que nos regalen un like en Facebook y mencionar también el mayor patrocinador de este partido, Enchúfate Monterrey, que siempre está en los mejores eventos deportivos, transmitiéndolo desde su página de Facebook. Seguimos contigo, Toño Nelly. Sí, muchas gracias, porque viene aquí este despeje potente sobre campo, hombre al suelo, el árbitro va a venir para mostrar el cartón de amonestación para Mauricio Meléndez. ¿Sí lo mostró o no? No, pensé que sí, se llevaba la mano al bolsillo, pero no, simplemente una observación para tratar de cuidar el orden. El disparo, la pelota está viva, pero el arquero recupera, es un excelente. La detuvo la primera vez y luego en el segundo intento se quedó con el balón cuando ya amenazaba Poncho de Nigris con el contrarremate, lo que hubiese significado el 4-3. Aquí está nuevamente el cuadro blanco, el equipo de la pandilla, van con este trazo sobre el frente, el corte defensivo, pelota afuera, nuevo servicio de manos. Qué ritmo de partido, Kaiser, estamos viviendo no solo en este segundo tiempo, a lo largo de todo el encuentro. Nelly, estamos viviendo un partido
de muchos goles y sobre todo buenas jugadas, y el público y la gente, obviamente también viene gente del medio del espectáculo, gente del medio grupero y demás. Ahí está Liceo de la Leyenda apoyando a su compadre Poncho de Nigris, y la verdad un partido que no nos... mucha pasión, muchos goles, un partido de izquierda a derecha. En todos los aspectos, este partido nos ha dejado mucha pasión, mucha entrega, y esperemos que se ponga todavía más bueno, Toño. Sí, definitivamente, creo que así será, y cuidado porque aquí está Davo precisamente tomando la pelota, ya le están robando el esférico cuando parecía que se escapaba con claridad sobre el marco rival. Poncho ya hizo su gol, faltaría un gol del otro lado de Davo para que los dos estelares, los dos capitanes tengan su presencia en el marcador. Viene el trazo largo sobre el corredor del área, quedan trenzados ahí en el abrazo al momento de la caída, la pelota abandona por el fondo, así que es tiro de esquina. Tiro de esquina y posibilidad para el cuadro blanco, el equipo de la pandilla. Hasta allá va a venir la zorra Alex Morales para hacer el cobro de este córner. Viene con el balón sobre el área, aquí está metiendo el esférico, peinado, segundo poste, se niega a entrar la pelota. Y el recentro otra vez, el balón está vivo, el remate por encima, qué manera de fallar. Tenía cara de gol, pero hay desvío porque el árbitro está indicando que es nuevo tiro de esquina. Yo no aprecié ningún desvío, pero el árbitro está muy cerca y dice que sí, que ese remate de cabeza no entró porque hubo un roce defensivo. Contacto de cabezas y la pelota que sale nuevamente el centro, vuelve a despejar defensivamente el cuadro del Team Davo, la pelota ahí, el intento de chilena, pues no, se queja de un empujón, pero la verdad es que el intento de chilena parecía un poco improbable ahí en ese sector tan congestionado de el área del equipo del Team Davo. Sonrix, ¿cómo vamos con la gente? ¿Qué opinan en redes sociales? Híjole, híjole, la gente sigue expresándose a su mayor capacidad. Oye, el Team de Davo está prendido. Veo muchas chicas. Davo se trajo a todas sus amigas, a todas sus fans. Increíble, nos la estamos pasando. Oye, sigo recordándoles y agradeciéndoles al Instituto Mater y a Chivas San Pedro que nos hicieron posible este encuentro del Team Davo y contra el Team Ponchito de Nigris. Oye, pero cabe mencionar que también que la gente utiliza el hashtag yo con Poncho, hashtag yo con Davo. Perfecto, Toño Nelly, seguimos contigo. Y aquí está el señalamiento de esta falta, empieza a haber discordancia entre los equipos, hay mucha presión sobre el árbitro por todo lo que está marcando, y es de esos momentos difíciles para tratar de mantener la calma, mantener la cordura. El marcador está 4-2. Y aquí viene el Team Davo buscando el pase a profundidad, el balón que va sobre segundo poste, cuidado que el arquero se voló, hubo ahí un choque, queda derribado un jugador y luego este intento de remate complicado, la pelota abandona la cancha y vamos a ver, es tiro de esquina. Es tiro de esquina y hay un jugador que se queja de un contacto en la nuca, le están dando tiempo para recuperarse y que el partido se pueda reanudar. A la distancia me parece que es Meléndez, número 69 me parece. Sí, es Meléndez precisamente, ya lo asisten incluso los jugadores del equipo rival para que se pueda reanudar rápidamente el partido. Aquí está la devolución, no hay fuera de juego, se pedía el momento que habilitan al jugador que estaba más adelantado, pero había jugadores blancos sobre la línea de la pelota, así que se marca el tiro de esquina. Posibilidad para el Team Davo que está buscando ampliar el marcador y con eso ponerle sello al partido. Viene el trazo, balón al área, el remate que estaba intentando precisamente Meléndez y luego el recentro, el balón ya había salido, es despeje de portería. Kaiser, te escucho. Sí, Toño, vemos al equipo de Davo que no baja los brazos, quiere anotar un gol más, pero el equipo de Poncho buscando acomodar lugar ese acercamiento, ese gol que los acerca aún más. ¿Se podrá o no se podrá? Esa es la pregunta en las redes sociales. ¿Se podrá o no podrá el equipo de la pandilla de Poncho empatar este encuentro? Adelante, Sonrix. Oye, aquí está la dinámica para los chicos y las chicas que están en las redes sociales. Que le den, me encanta la transmisión en vivo, si creen que la escuadra de Ponchito de Nigris puede remontar el partido. Y que le den, me enoja, si creen que no. Seguimos contigo, Toño Nelly, porque si viene el...